Trabajadores que sostenemos con el 10% de nuestro salario el funcionamiento de la Caja Nacional de Salud, de los trabajadores, hoy vemos cómo nuestros representantes de la COF guardan silencio cómplice y además impulsan actos de corrupción. Se está denunciando un daño mayor a los 2 millones de bolivianos en la adquisición de insumos e instrumentos para la caja. Aquí tenemos, por ejemplo, un tubo con tapa celeste que en la gestión anterior se compró a 87 centavos, haciendo un total de 3.899.000 lo que se gastó para comprar esos insumos. Ese mismo tubo con las mismas características hoy se está comprando a 2 bolivianos con 30 centavos. Y en total se está gastando 5.871.000 bolivianos, es decir, un sobreprecio de más de 2 millones de bolivianos. ¿Y por qué decimos sobreprecio? Porque la misma empresa que a la caja está vendiendo ese producto en 2 bolivianos con 30 centavos, en su oferta al mercado, en su oferta pública, el mismo producto lo está vendiendo a un boliviano. Es decir, es una muestra de un acto totalmente irregular y de corrupción y de sobreprecio. Pero además, esta misma empresa que tendría que ser adjudicada, en las gestiones anteriores ha sido descalificada en procesos de licitación por alterar la calidad de los productos. Y lo menos que tenía que ser es ser suspendido por más de 4 o 3 años, como dice la normativa de adjudicaciones de la caja. Lamentablemente, el señor Boris Villa, que es representante de la COF y delegado ante el directorio de la Caja Nacional de Salud, no abre la boca y permite que este gerente, que ha sido cuestionado y que ha sido denunciado por actos de corrupción, siga en este cargo. Por esa situación, los maestros, que tenemos un consejo consultivo, los maestros de base, vamos a pedir que el magisterio debiera incorporarse a la lucha de los médicos de la caja que están peleando contra estos actos de corrupción, con la falta de compra de medicamentos, con la falta de inversión en infraestructura para la caja, que se traduce en una tremenda mala atención para los asegurados. Pero también hemos denunciado la anterior vez que en la gestión 2020 se han quemado más de 2 millones de dólares de medicamentos. El equipo que adjudica las licitaciones han comprado medicamentos que en primer lugar no usamos en la caja y en segundo lugar que se han vencido, haciendo un daño de más de 2 millones de dólares solo en la regional de La Paz. Lamentablemente estamos viviendo la administración plagada de corrupción por parte del gobierno, de los gobiernos de turno, que son los que administran, que son los que manejan arbitrariamente todo lo que se llama la caja, y la causa de nuestra mala atención es, reitero, la politización de la administración de la caja.